El otro día vimos lo que era la instalación de una ración, que era la energía que daba o tomaba una ración. Había raciones que eran endotérmicas, que necesitaban energía, por ejemplo, un pusero es endotérmica. ¿Por qué? Porque tiene que tener fuego abierto. El fuego abierto y se van dando una serie de... Pues ya, que si la carne, agua, garbanzos, zanahoria, puerro... De la energía y al rato pues tiene un pusero buenísimo. Y otras raciones son exotérmicas, que te dan energía, por ejemplo, cuando algo explota. O la combustión, cuando algo se quema te da energía. Y vimos que cuando te daba energía era exotérmica, que era negativa, y cuando era, cogía energía era exotérmica, era positiva. Y calculamos, te dan la energía de la reacción, la entalpía, te dan incremento de hace tanto, y tú podías calcular, como eso era por mol, pues sabiendo los moles que tenía, podías calcular la energía que te daba o te requería. ¿Y la otra? Vale. ¿Qué? La otra, la de... Pues esta no es... Esto es que te dan una reacción, ¿vale? Y te piden que la calcules, la entalpía de esa reacción. Pero para que se dé esta reacción, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo aquí hidrógeno con hidrógeno, cloro con cloro. ¿Vale? Y aquí tengo... ¿Qué porcentaje ha aceptado? Para que se forme eso, ¿qué tengo que hacer? Que se rompan estos enlaces y que se formen estos enlaces. El marciano llegó muy cansado. ¿Cómo llegó? Bueno, pues la entalpía de una reacción. ¿Es adjetivo o es adverbio? Entonces, ¿es igual a la suma? A ver si me acuerdo yo no me acuerdo. De los enlaces rotos menos la suma de los enlaces formados. Digamos que cuando se rompe un enlace, eso te da energía, es positivo. Y cuando se te forma un enlace, eso es negativo porque te requiere energía. Te tienen que dar, como dan aquí, la energía del enlace. Entonces te dan, en este enunciado te dan. Energía del hidrógeno. Con el hidrógeno. 436. Energía del enlace cloro-cloro. 242,7. Energía del carbono con el hidrógeno. Cada enlace tiene una energía distinta, ¿vale? Entalpía del enlace doble del carbono con el carbono. Ojo, cuidado, ¿eh? Que enlace doble, que no es lo mismo que el ciclo. Se dibuja así, enlace doble. Entalpía del hidrógeno con el cloro. Y entalpía del carbono simple con el carbono. Te lo tienes que dar, porque si no te lo dan, ¿qué haces tú? Te lo inventas. Entonces tú mira, para esta reacción, la entalpía va a ser: se rompe un ACH, 436. Se rompe un cloro-cloro, 242,7. Y se forman, ojo, cuidado, se forman dos de esto, ¿vale? Entonces sería 2 por la CCL, que es 431,9. También lo vas a quitar. Adiós. Nada más listo de aquí. Queda como 9. Y da menos 185,1. La unidad de kilojoules por mol. Entonces es una reacción exotérmica porque te da energía. ¿Vale?
fácil, ¿no? Que te lo dan todo. Así para. Otro. Ah, sí, te lo he explicado de... ¡Ja! Pero me da la probabilidad total, ¿no? Y vayas. Venga. Si te ponen otro, pero vamos, me parece. Te ponen otra reacción. ¿Qué es esta? Vamos a ver. Estos que han puesto muy feos, no me gusta, pero bueno. Para cuando de formulación ya te enteras. Te dan esa reacción y te piden lo mismo. Te la voy a dibujar bonita para que tú la veas. Cuando sepa formulación sabrá, pero mientras, tú no sabes cómo va esto. Esto va así. Si hace 3, es así. Entonces, aquí tiene que contar un poquito más. ¿Vale? Aquí se rompe. Un CWC. ¿Vale? Y 1, 2, 3, 4, 4 CA. Y luego se rompe una CA. Y se rompe y se forma. ¿Cuáles las comas que has hecho? Un carbono-carbono. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbono-hidrógeno. Te digo que esto, cuando tenemos formulación orgánica, ya lo sabes. ¿Vale? Porque si no sabes esto de aquí, ya lo saco, ¿eh? Si no sé. Ya está, y hace la cuenta. La cuenta es. Y lo que te dé lo divides entre tanto por ciento. La cuenta es los que se rompen un carbono-carbono. Un carbono-carbono es 347,1. Cuatro carbono-hidrógeno. 414,1. Una se hace. Y le quito los formados, que es un carbono-carbono. La estoy liando parda. Es el doble el que se rompe. ¿Tú qué haces que está dentro de lo que yo estoy haciendo? Me gusta más eso que eso. Hombre, más fácil, ¿no? O me estás mirando el culito. No sabes lo que le encanta. Y 6 carbono hidrógeno. Ya se la puse. Esto es fácil, ¿no? No te voy a hacer cargo de biología, pero te lo voy a dar, te vas a morir. Cuando haga eso. ¿Qué tema yo con perdón? ¿Qué peso de biología te va a dar? No, yo ya el 3 también lo he hecho. Vale. ¿Estás por cuál vas? Por el 4. ¿Pero te lo estás sacando tú o qué? Por las tardes me lo miro en, lo pongo en el ordenador y ya estoy haciendo los resúmenes. ¿Tienes un ordenador genético o no? No. ¿Por dónde está la genética? Vamos a dar un poquito la...